Un poco de color rojo. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí un lunes por la tarde. Da gusto ver que suscite tanto interés desinteresado este tema y que hayáis venido. En primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Políticos, por a realizar este acto, organizar esta presentación de libros, que bueno, más que presentación va a ser un poco debate sobre los temas que tratan los libros. Como todos conocéis, o la mayoría conoce, el Instituto de Estudios Políticos es una fundación valenciana dedicada al impulso y promoción de estudios y actividades que contribuyen al desarrollo de la libertad, la igualdad y la justicia social. La anterior ocasión que presentamos también aquí el libro de Los derechos de la tierra de José Antonio Martín Pallín, no lo hice, pero hoy quiero expresar mi máximo agradecimiento allí a mi maestro Jorge Negro, que está allí en la mesa de grabación y sonido, porque es él el que hace posible todo esto dentro del instituto. En tercer lugar, agradecer, por supuesto, aquí a los autores de los libros por prestarse a venir hoy a esta mesa, por venir de Madrid, a don José Antonio, y sobre todo por haber escrito los libros, ¿no? Haber producido esto que en este momento histórico es tan necesario y que tiene un contenido invaluable. El que no haya comprado y adquirido los libros, pues ya está tardando. No vamos a hacer una presentación en sí del libro, o sea, lo vais a tener que leer, no vamos a hacer ningún spoiler, pero sí que vamos a debatir los temas. Bueno, también me conocéis muchos aquí, yo soy abogada penalista, soy compañera de los seminarios de lectura y hace unos años, desde el 2016, también me dedico a dirigir las acusaciones populares en diversos temas de corrupción. Entonces, hoy, aunque no llevemos la toga y esté un poco cohibida porque no dejan de ser jueces aquí mis compañeros, voy a intentar sacarles toda la información posible respecto a la corrupción y al lawfare. Creo también que el tiempo que tenemos hoy, pues no lo voy a gastar en hacer una presentación curricular y biográfica de los aquí presentes, porque son sobradamente conocidos, son personalidades famosas y tardaríamos mucho en repasar la historia y biografía de ambos. Vamos a pasar directamente a plantear cuestiones que tratan ambos libros, que en primer lugar, pues tenemos esta maravillosa obra que ha hecho don José Antonio, que con tanto acierto y atino saca ahora el proceso judicial como arma política. Lo digo saca ahora porque yo estoy en medio de un juicio por corrupción y justamente pues hoy no he tenido sesión de ese juicio, pero bueno, en breve lo acabaremos. El lawfare es un fenómeno que lleva mucho tiempo dándose, no solo en España, sino en otros países, y no es más ni menos que la injerencia de los jueces en el ámbito político. ¿Cómo pueden los jueces o toda la carrera judicial o la casta judicial, que solemos llamar los abogados, cómo pueden meter mano en el ámbito político, en la esfera política? ¿Cómo se puede pasar esa barrera de la supuesta división de poderes, ¿no? Ahí nos explica don José Antonio en el libro que hay dos partes, ¿no? Sobre todo en España. Una es la iniciativa que tienen partidos políticos, y no solo partidos políticos, sino asociaciones partidistas, en instrumentalizar la justicia, pues poniendo querellas, denuncias, demandas. Y por otro lado, esa excesiva receptividad de esas demandas judiciales por parte de los propios jueces, ¿no? Y ahí don José Antonio hace una salvedad que dice, bueno, salvo casos de corrupción, ¿no? Porque evidentemente, pues una prevaricación, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales, todo eso sí se debería judicializar. Entonces, la primera cuestión que quiero plantear a don Joaquín, don José Antonio, es ¿quién es? Aunque sea muy lógico, pero aquí tenemos en la práctica el problema, ¿quiénes y cómo pueden y deben tener acceso al proceso judicial como arma de lucha contra la corrupción y quiénes y cómo no deberían ni podrían tener acceso al proceso judicial como arma
de instrumentalización política? Por razones de edad. Buena vesprada y muchas gracias por proporcionarme esta nueva oportunidad, que ya empieza a ser familiar para mí esta sala, para hablar de temas muy candentes y muy presentes en este momento en la vida judicial y política española, ¿no? Quizá uno de los factores que contribuyen a esta judicialización es una institución única en el sistema procesal continental, que es la acusación popular. Yo, a pesar de eso, seguiré defendiendo la acusación popular a capa y espada y no tengo ningún inconveniente en reconocerla. Pero claro, esto en Francia es impensable, porque en Francia la acusación, el monopolio de la acusación, la tiene el Ministerio Fiscal. Es más, la víctima solo puede ejercitar la acción civil, porque la acción penal la ejercita el Ministerio Fiscal. Y aquí se juntan dos factores, ¿no? El uso y abuso de la acción popular, porque se está abusando de ella por instituciones verdaderamente pintorescas, algunas de ellas, manos limpias, que no fueron muy originales porque esto nació en Italia, tan limpias que sus dos directivos están en la cárcel. O sea que, en fin, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Hay otras, por ejemplo, está haciendo muy famosa lo de los abogados cristianos, que podría invitar, por ejemplo, a los ingenieros de caminos cristianos, a los registradores de la propiedad cristianos, pero estos señores, repito, abusan. Y la segunda parte, ya la has indicado tú, Miriam, es que los jueces, desde el año 1882, tienen un artículo que le faculta para rechazar de plano aquellas querellas o demandas que carecen de fundamento. Se ha hecho alguna vez y alguna ha salido diciendo, mire usted, no se lo admito porque está fundada en recortes de periódicos. Eso se ha dicho con... Entonces, se juntan esos dos factores y estamos ante esta, digamos, invasión de lo político en lo judicial. Y esto no es bueno porque demuestra una mala salud democrática de un país, en este caso de España. No sé qué opinará Joaquín sobre eso. Molt bona vesprada a totes i a tots. Escolta, moltíssimes gràcies a l'Institut d'Estudis Polítics per la seva amable invitació. És un plaer estar així, compartir reflexions amb un mestre al que admire de tants anys com José Antonio Martín Pallín. Moltes gràcies també a Miriam Salmerón per haver-se brindat a presentar l'acte i segurament en el món de l'advocacia pot ser una de les persones més qualificades en diferència per a reflexionar amb nosaltres dos sobre corrupció i sobre problemes interns de separació de poders i actuació judicial, no? Pel seu propi perfil professional. Jo la veritat és que crec que en l'àmbit de la corrupció, i he dedicat moltes hores de la meva vida a llegir i he escrit un llibre sobre el tema, penso que la regla general ha de ser que quan més activitat destinada a perseguir les pràctiques corruptes, millor, perquè estem en una situació pràcticament límit. A mi m'agrada repetir que som campions d'Europa en algunes coses, però una d'elles és en corrupció. És a dir, tenim condemnats, encausats o en presó provisional en quasi totes les comunitats autònomes hem tingut presidents autonòmics, consellers autonòmics, presidents de les diputacions, alcaldes, regidors de les principals ciutats del país, a uns nivells de corrupció política en sentit estricte que no tenen pràcticament equivalents en l'Europa democràtica, ni a Nàpols ni a Sicília. De veritat, m'he molestat de comprovar-ho, alcaldia de Palermo, regió de Nàpoli... És a dir, en Itàlia en conjunt pot ser que hi hagi més corrupció global perquè per l'acció de les màfies i els grups de crim organitzat en la part sud d'Itàlia, però en el que és corrupció estrictament política és el que s'expressa en la matèria en considerat una singularitat espanyola.
si son campeones de Europa, pueden celebrar o no, campeones o y el que siga, ¿no? A partir de ahí, a mí me sembla perillós establir limitacions, perquè en línia general les limitacions que s'han establert en l'àmbit de la corrupció, en línia general han estat per a dificultar la persecució. Pensem en la limitació primer de 6 mesos de l'exministre català de l'article 324 de l'Alecrim, que s'ha ampliat a un any però continua afavorint molts arxius. I en última instància, algunes limitacions proposades en l'àmbit present de l'acusació popular, la meva impressió és que van més dirigides a dificultar actuacions de persecució que realment a evitar abusos, tot i que per descomptat que hi ha abusos, això em sembla indiscutible, però si veiem la situació en perspectiva de conjunt, a mi em sembla més perillós encara que la Fiscalia tingui el monopoli de la persecució penal. Això és encara més perillós. És veritat que en altres països la Fiscalia té el monopoli, però és que la Fiscalia no està configurada com en Espanya, que també té singularitats importants que han estat remarcades reiteradament pel Consell d'Europa, pel grup grec, el grup anticorrupció del Consell d'Europa, que explica que la Fiscalia en Espanya té una subordinació al poder polític que no té equivalents tampoc en altres països europeus. És a dir, això que un govern nomena el fiscal general de l'Estat i que estigui completament vinculat al govern fins a l'extrem, que n'hi ha una moció de censura, canvia el govern. N'hi ha unes noves eleccions anticipades, per exemple, se'n va el fiscal general i entra un altre fiscal general. Aquesta situació tan vinculada a un òrgan tan important com, per exemple, per a perseguir la corrupció política, a mi em sembla que és una anomalia del nostre sistema institucional que s'hauria de canviar. José Antonio és conegut especialment per els seus últims anys de trajectòria professional per l'activitat judicial, però ell va estar molts anys fiscal. No sé, ell des de dins de la carrera segur que té reflexions que compartir. Però que no reconeix la Fiscalia, que està jerarquitzat, que està subordinat a un vèrtex d'una piràmide, en el qual n'hi ha un fiscal general que nomena de forma quasi lliure als òrgans de la Fiscalia i que pot imposar resolucions, a mi això em sembla encara més perillós, fixa-t'ho, que manos limpias i que el que siga, perquè el tema de manos limpias en última instància dependirà, efectivament, com ha dit José Antonio, de que un jutge instructor admeta a tràmit una querella o que vulgui en quart procediment abreviat. En tot cas, crec que la reflexió és necessària i acabem amb això. Crec que el fet que els partits polítics puguen exercir, per exemple, l'acció popular podria ser un element a debatre, perquè efectivament els partits polítics, pels interessos que tenen en la batalla partidista, és evident que poden tindre interessos espuris, però jo no aniria molt més enllà perquè, com comentava, si no hi ha una reforma prèvia de l'Estatut del Ministeri Fiscal, em sembla més perillosa l'alternativa de monopoli per les vinculacions al poder polític que avui té la Fiscalia. Has dicho una cosa muy importante, que es que tanto en Italia como en Francia, sobre todo más en Italia, los fiscales son magistrados independientes, de tal manera que no solamente no pueden recibir instrucciones del fiscal general, algunas sí de los fiscales territoriales o regionales, pero tienen una gran ventaja. Yo he tenido mucha relación y tengo muchos amigos que en un momento determinado dice, ah, si usted me está presionando para hacer esto, bueno, pues me voy a la carrera judicial. Este trasvase concede una independencia que aquí no se tiene, porque, salvo una excepción, pues si eres fiscal, la única oportunidad es llegar por el quinto turno al Tribunal Supremo. Y incuestionablemente has tocado un tema que para mí es trascendental. Los partidos políticos tienen su sitio en el Parlamento. Si estiman que el partido político contrincante ha cometido algún hecho delictivo, para eso está la moción de censura, para eso están las comisiones de investigación, las interpelaciones, las preguntas de los miércoles, etcétera, etcétera. Pero es urgente el prohibir a los partidos políticos parlamentarios que tengan representación en el Parlamento la posibilidad de ejercitar la acción popular.
Claro, ciertamente la acusación popular es una institución, es un constitucional en España, pero que nació hace mucho por la desconfianza que había en el Ministerio Fiscal. Efectivamente, con la configuración que tenemos jerárquica en España del Ministerio Fiscal, sigue estando esta figura porque hay esa desconfianza en que los fiscales puedan ser total independientes, ¿no? Y cierto es que, como apunta en su libro Joaquín, hasta el año 1995 no se crea la Fiscalía Anticorrupción en España. O sea, nace ya porque dice, bueno, aquí hay un problema estructural de corrupción, necesitamos una Fiscalía Anticorrupción. Pero en la práctica no hay medios ni juzgados, porque claro, en otras legislaciones el fiscal es la persona que instruye toda la causa. Aquí tenemos un juzgado instructor. No tenemos en el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal no es el que instruye, ¿no? Entonces, tenemos un solo fiscal anticorrupción en Valencia que está llevando adelante las macrocausas de corrupción, una sola persona, causas de cientos de miles de tomos, de terabytes, de 30 a 35 tomos de causa, inviable, y unos juzgados que cuando les entran estas macrocausas pues se paralizan. Y tardamos años y años en poder judicializar esos casos de corrupción que realmente no son injerencias políticas, donde ciertamente sí que hay malversación, sí que hay sospechas, indicios totales de prevaricación, pero finalmente se va desdibujando todo. Y efectivamente la reforma de la ley CRIM del 324, antes las causas de los procesos judiciales no tenían tiempo. Y entonces hubo una reforma, allí cuando explotaron todas las causas de corrupción de cierto partido, y entonces se reformó y se acotó la instrucción judicial a 6 meses. Bueno, en 6 meses no nos ha dado tiempo los juzgados a tomar declaración ni a la víctima, en un caso normal. Imagínense una causa de corrupción, cada 6 meses pidiendo al fiscal que se prorrogue la causa, teniendo que justificar que la causa tiene razones para ser una causa que tenga que llevarse más tiempo. Y claro, esa reforma de la ley CRIM, y les lanzo la pregunta, ¿no es una especie de prevaricación legislativa en ese momento de corrupción acotar la instrucción a 6 meses? Bueno, esto nace en Italia. Los italianos tienen una gran imaginación jurídica. Se hablaba en el campo del procedimiento de que todo Estado democrático, del mismo modo que puede señalar legislativamente una prescripción, tantos años según la naturaleza del delito y de la pena, pues tiene la responsabilidad en democracia de decirle a sus ciudadanos, dice usted, ha llegado el momento en que el Estado debe ceder su capacidad punitiva. Se llama, inventaron la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esto lo hicieron los italianos en la reforma del Código Procesal allá por los años 80 y se ha importado, y me parece una buena solución. Lo que, claro, en Italia inicialmente para lo que llaman causas ordinarias eran 2 años. Uh-huh. Lo de los 6 meses me parece ya, vamos, un procedimiento express que es incompatible con nuestro sistema de funcionamiento judicial, ¿no? Incuestionablemente tiene que llegar un momento, pero aquí no llega porque se están viendo las causas con 14 años. Efectivamente. Y 15 años. Sí. A fuerza de prórrogas y pretextos, etcétera, etcétera. Esto es una patología del sistema, o sea que realmente lo que tendríamos que valorar es si nuestro sistema procesal está funcionando. Yo no sé si alguno más ha oído esta anécdota. Con ocasión de la ley del jurado en 1995, el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos, como ya andaba muy metido en esto del jurado, me invitó a una cena con un fiscal norteamericano. Y ni más ni menos que era el fiscal que llevaba la mayor estafa piramidal de los Estados Unidos, 35 mil millones de dólares, el caso Madoff. Entonces, pues en la cena, yo le pregunté ingenuamente
Y dice, pero esto lo vas a llevar por jurado. Y dice, pues no, es que no tengo otro procedimiento. En Estados Unidos el único procedimiento es el jurado. Me explicó que la cosa es muy sencilla. Él tenía una oficina de refuerzo de economistas. En definitiva, una estafa piramidal de $35,000 se juzgó y se penó en 1 año y 2 meses. Y el señor Mado entró en la cárcel y se suicidó. Aquí los que se habrían suicidado serían los perjudicados, porque la cosa iba para largo, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que cal analitzar les finalitats de les reformes, perquè en abstracte, clar, jo també voldria que en 6 mesos se pogueren instruir les causes per corrupció. La realitat és que amb els mitjans que tenim, que són els que ens donen en última instància, perquè nosaltres en el jutjat, nosaltres perseguim en bici, per dir-ho clar, a corruptes que escapen en Mercedes. Les velocitats són absolutament desiguals. Quan els jutges i instructors donem les primeres patades, els diners quasi sempre s'han volatilitzat a paradisos fiscals, a empreses pantalla, amb equips de testaferros, amb estructures opaques, i amb els recursos que tenim, doncs tenim el que hi ha. Pues el cas Fabra, peces del cas Gürtel, entre 10 i 15 anys, i això no té equivalents en Europa, i per això en altres llocs es poden posar, quan tenen suficients recursos, es poden posar límits temporals, perquè tenen els recursos per a fer-ho. El que és impossible, i això se sap absolutament, perquè això és notori, en els mitjans que tenim a jutjatge, podem tancar una causa penal per corrupció en terminis curts. I si es marca un termini límit, el que passa és el que ha corregut ja en molts casos, pues que l'expresident autonòmic de Múrcia i altres càrrecs autonòmics en Andalusia i en molts llocs, les causes s'han acabat arxivant. Ara mateix fa poc hem tingut un cas de màfia russa en Benidorm, en el qual hi havia polítics també implicats, que s'ha arxivat per la mateixa raó. I que a mi m'espanta quan veus a polítics encausats per corrupció, que s'escandalitzen, que s'indignen, és injust estar imputado 8 anys, esto tiene que acabarse ya. Primer nos donen els mitjans i després protesten perquè la causa no avança. És evident que si no avança és perquè el poder polític no ha aportat els recursos necessaris als jutjats per a poder-ho fer. Tenim una llei d'enjuiciamiento criminal que és del segle XIX, que encara... de l'82, no? 1882, si no falla la memòria. Que encara que ha tingut patxes, remiendos, té moltes parts estructurals. I la pròpia terminologia, ahí és l'escribano de càmera, no el posadero, no sé què, pues té l'aroma de les novel·les de Benito Pérez Galdós, no? Quan està llegint parles de la de crim, no? Tots els partits en els programes electorals prometen que canviaran això, perquè és una demanda ja reiterada fins a l'esgotament. Bueno, guanyen partits, fins i tot majories absolutes, passen les legislatures i no hi ha manera de reformar. Clar, com va dir Roosevelt, en política no passa quasi res per casualitat. Podem pensar que n'hi ha un any roïn, que n'hi ha una mala legislatura econòmicament, però clar, quan passen aquests anys, les legislatures, les dècades, i en justícia seguim exactament igual, i damunt se posen més pals a les rodes en limitacions de la instrucció, és lògic pensar que les coses no passen per casualitat, sinó per voluntat, almenys omissiva. És a dir, sabent que això és així, no es fa res. I quan es fa alguna cosa, és per a dificultar encara més les persecucions. Jo crec que tot va, diríem, que en la mateixa direcció. És a dir, que no m'atreviria jo a dir prevaricació legislativa, jo soc jutge en actiu i he de cuidar algunes formes. Molta gent de les xarxes socials me diu, tens que criticar més el que fan altres jutges. Tenim determinades provisions legals i deontològiques que a mi m'impedeixen analitzar. Tienes que dar caña a García Castellón, me diu la gent. Jo puc tindre, òbviament, les meves opinions sobre el que fan altres jutjats, però no les puc expressar en públic i n'hi ha alguns termes que intenta ser prudent. Però és evident que la reforma aquesta es va fer en un any de forta explosió de moltíssimes causes de corrupció i que ja avisarem de quins efectes s'ha de tenir la reforma, que és que s'acabarien arxivant com ha passat causes per corrupció. Hombre, yo pienso que hay una solución. Alonso Martínez, en el año 1882,
no sé si ingenuamente o eran otros tiempos, por supuesto, está en la ley que al año tenían que dar cuenta de por qué no se había agotado la instrucción. Eso ya ha pasado la historia y no, ni se cumple de ninguna de las maneras. Pero pienso que debíamos reflexionar sobre todo en materia de corrupción. Cuando se crea la Fiscalía Anticorrupción, al modelo más o menos italiano, Carlos Jiménez Villarejo, que fue el primero, exigió no solamente un número de fiscales, que a lo mejor es insuficiente, no lo sé, pero sobre todo una cosa que le costó el cargo, que es que tuviese un equipo de inspectores fiscales, auditores y economistas exclusivamente dependiendo de él. Dice, no, mire usted, yo le presto a usted la UDEF, pero mire usted, es que la UDEF depende del Ministerio del Interior. Eso no me vale. Y del mismo modo la UDICO de la Guardia Civil. Entonces, claro, exigió esto y le dijeron, bueno, pues le hicieron la vida imposible y se tuvo que ir. Mientras no se reaccione de esta manera, pues realmente será difícil avanzar. Y después, una cosa, cuando existe el verdadero fraude y el cáncer de la democracia, que es no solamente la prevaricación administrativa y la corrupción administrativa, sino el fraude fiscal, los técnicos de Hacienda te levantan un expediente y lo acaban en menos de un año. Nosotros, con la UDEF y la UDICO, pues no sabemos qué pasa. ¿Por qué no ponemos los medios para que esto se acelere y no llegamos a este espectáculo de los 14 o 15 años en los que, como es lógico, yo lo he presenciado, algunos de los testigos dicen, oiga, es que no me acuerdo de nada. O sea, efectivamente. Yo, vamos, seguramente ya había hecho la primera comunión y todo, porque dije, mire usted, si es que esto ya, después de 15 años, no me acuerdo de nada. Por tanto, hay que modificar el proceso urgentemente y, sobre todo, seleccionar, porque lo que hace un fiscal norteamericano o anglosajón es no perderse aquí. Dice, mire usted, a usted le voy a acusar de corrupción, malversación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y falsedad. Dice, vamos a ver, mire usted, no gaste la pólvora en salvas. Usted lo tiene cogido por el delito tal, lo tiene asegurado con una prueba plena, y olvídese usted de los otros. Y me voy a por él en un año, porque si no, claro, nos eternizamos. Hay que ampliar el foco y convertir un solo hecho en 5, 6, 7 o 8 delitos. Y vamos al núcleo de la cuestión. Y si no, pues seguiremos siendo un accidente ferroviario en el que lo único que había que discutir es si se habían puesto o no señales para disminuir la velocidad. Mire usted, eso se dilucida como mucho en una semana. Y no hay más. Y el maquinista dice que, mire usted, es que cuando entré, salía del túnel, me llamó tal y me distrajo. Pues ahí se acabó la cuestión. 15 años. Ahora están celebrándose. Bueno, un apunte brevísimo sobre el que comenta José Antonio. El caso de los atentados del 11M, ahí n'hi havien centenars de víctimes, desenes d'imputats, d'acusats, multitud de diligències que practicar, un cas equiparable, o pitjor encara, qualsevol cas de corrupció. Ahí des del poder polític, perquè n'hi havia voluntat, ahí sí que va haver una voluntat, i ben fet, no és que me queixi, ho poso com a punt de referència. Sí. Se posaren mitjans, reforços, forces de seguretat, policia judicial especialitzada, en 2 anys es va tancar la instrucció i es va portar el tema a judici. Però qual cosa que el problema és un problema de falta de recursos i de voluntat política. Quan hi ha voluntat política, evidentment que es fan les coses. És evident que el tema de la corrupció, en línies generals, des del poder polític, ha hagut una voluntat clarament insuficient. Sí, ahí rescato una frase de tu libro que és el andamiaje legal siempre representa un signo
bastante claro sobre la voluntad política de actuar contra la corrupción. Y ahí vamos también un poco porque nosotros hablamos aquí, bueno, yo como penalista, como jueces del derecho penal, pero ya sabemos el derecho penal es la última ratio, es lo que tiene que entrar en juego cuando todo lo demás falla, ¿no? Y también apunta en su libro Joaquín que la corrupción no es la enfermedad, sino que es un signo de otra cosa, ¿no? De un mal gobierno o de unas instituciones enfermas, ¿no? Entonces, desde el derecho penal, con la prevención del derecho penal poco se puede hacer y claramente pues lo que más se da en corrupción es el tema de la prevaricación, que también citas a Pallín en tu libro en el hecho de que la prevaricación tiene una pena pues de inhabilitación, no tiene pena de cárcel, entonces no persuade mucho al cargo político o al funcionario en, pues me pillan por prevaricación, pues mañana me voy a la empresa pública o me voy a la empresa privada y pues aquí todos tranquilos, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que siempre desde las asociaciones anticorrupción pues se pide, ¿no? Una reforma en el delito de prevaricación que tenga cárcel o una pena más dura, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué puede hacer el derecho penal para luchar contra la corrupción y que no sea utilizado tampoco como la primera opción, sino como una prevención también? Yo en eso, y creo que te lo comentaba esta mañana, tengo una posición quizá heterodoxa y me explico. Los penalistas, cuando definen la dicen a sabiendas de su arbitrariedad. No quiere decir que cualquier resolución que sea contra la ley sea delito. Solamente aquellas que a sabiendas de su arbitrariedad se dicta. Y hay una cuestión que yo creo que ha llegado el momento de denunciarla. Y nos afectó a mí en su momento y ahora a ti. Existe una prevaricación judicial. Más o menos la definición es parecida. A sabiendas de que dictar una resolución injusta, a sabiendas de su arbitrariedad. Entonces, vayamos a las estadísticas. ¿Cuántos jueces hay condenados por prevaricación? Que yo sepa, uno. Y ahora está de abogado. ¿Y cuántos alcaldes, concejales, presidentes de parlamentos y tal están condenados por prevaricación? Cientos y casi miles. Que alguien estudie esta patología, ¿eh? Porque es preocupante. Porque se ha convertido, y ahí está el instrumento político de utilizar las querellas, por el sistema de inhabilitar a esa persona. Que muchas veces la gente piensa, dice, bueno, eso de la inhabilitación es una broma, ¿qué más da? Dice, oiga, que si además de alcalde es funcionario de la Administración Civil del Estado, lo echan de la carrera. Uh-huh. Y de a ver de qué come. Entonces, si ha prevaricado, si le condena, no pasa nada. Pero no hay que confundir los actos de la Administración contrarios a derecho, que los hay muchos, y cuya solución está en lo contencioso administrativo. Uh-huh. Y además, esto no lo digo yo, lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, ¿eh? Uh-huh. Que es el último límite. Usted examine antes, o sea, un plan urbanístico, por ejemplo. Hay condena, ha habido condenas por planes urbanísticos. Oiga, mire usted que antes las leyes del suelo establecen otros instrumentos para revertir ese plan urbanístico. Es verdaderamente, hombre, si ha habido cohecho o le han dado dinero, pues entonces ya entramos en la corrupción pura y dura. Pero si no, ¿por qué prevaricación? Vamos a ver si efectivamente era o un alcalde arboricida que se llevaba por delante todos los árboles que encontraba, o simplemente un ignorante que no sabía de nada, o simplemente un especulador. Entonces ya entramos otra vez en el capítulo del cohecho y de la corrupción, pero no en el delito de prevaricación. Y es más, ¿por qué solo hemos condenado a un juez por prevaricación? Pues porque un magistrado valenciano, ya muerto, no voy a decir el nombre, pues claro, veía, y con un cierto punto de razón, dice, mire usted, un juez tiene ante sí un conflicto
y se puede equivocar en la aplicación de la ley. Y además el sistema tiene elementos correctores en sentido de recurso a instancias superiores. Entonces se acuñó hace ya muchos años aquello de que tenía que ser absurda, ilógica o irracional. Entonces a este que con el que yo compartí cuando yo entré en el Supremo, él estaba ya jubilado pero estaba de suplente y que le gustaba mucho los diccionarios de sinónimos, empezó, tiró de sinónimos, dice absurda, ilógica, irracional, irreverente y esperpéntica. Y eso está en las sentencias de los tribunales. Entonces, bueno, pues vamos a aplicar la misma teoría a los grosera alcaldes. También, si hacen resoluciones esperpénticas o no. Bueno, yo efectivament soc molt escèptic, no?, sobre la funció del dret penal en l'àmbit de la corrupció, més enllà de l'espai que li corresponga. Els països que tenen uns nivells més baixos de corrupció, en tots els rànquings internacionals, del Banc Mundial, Transparència Internacional o altres organismes, són les de Dinamarca, Alemanya, Suïssa, Nova Zelanda, ningú d'ells ha arribat ahir per posar lleis duríssimes de tipus penal per castigar els corruptes. Perquè el dret penal sempre és una resposta que arriba tard, arriba quan ja el mal s'ha produït, quan els diners són molt difícils de recuperar, i per això les democràcies més avançades sobretot treballen en altres àmbits, treballen en l'àmbit de la prevenció, en què sigui molt difícil que es produïsquen les pràctiques corruptes, en previndre per a no tindre que intentar castigar quasi sempre tard, no? Això no vol dir que l'àmbit penal no hagi de complir aquesta funció, que la primera funció és que els corruptes potencials tinguin la seguretat o l'alta probabilitat de que si delinquixen seran perseguits i condenats. Que això ara mateix és evident, que només ven les gravacions a les trames corruptes amb la gran impunitat, no?, a la que se pensa que s'actua. Avui en dia no n'hi ha aquesta percepció. I en última instància, que les condenes siguin ajustades i proporcionades. Jo, línies generals, en totes les millores, no?, que es puguin produir. No crec que el problema estigui en la regulació dels delictes, com amb uns nivells insuficients de recursos per a perseguir la corrupció i, sobretot, en què tenim un sistema institucional que facilita molt que es pugui produir la corrupció. Fixeu-se que en els delictes contra la propietat ordinària, és a dir, en els robatoris, els furts, més del 90% dels autors mai seran localitzats i condenats. Perquè no és tan fàcil. Pensar que en l'àmbit de la corrupció no és igual o pitjor és una ingenuïtat. Perquè en la corrupció damunt n'hi ha trames molt organitzades d'enginyeria financera, són delictes que la pròpia perpetració és molt difícil de detectar i per això als jutjats ens arriba a la punta de l'iceberg. És a dir, que és molt difícil pensar que endurint simplement les penes se va aconseguir res i, com dia, aquesta no és la dinàmica institucional habitual. En tot cas, a mi sí que me preocuparia afeblir o buidar de contingut algunes figures delictives com la prevaricació o la malversació, que avui està de moda parlar de la malversació. És a dir, limitar la prevaricació o la malversació als casos únicament a un ús s'hagi enriquit personalment, a mi em sembla molt perillós. Perquè per a mi corrupció no és només el que furta per a si mateixa, sinó el que roba per a altres o per al partit. Encara que un no s'hagi enriquit. Això també és corrupció. I tots sabem que, i segur que això, Míriam, ho sap millor que jo, provar un soborno, provar un delicte de cohecho, és tremendament difícil. Perquè quan un empresari corrupte li dona en política la propina fraudulenta, no crida els periodistes ni fa una roda de premsa. Ni crida un notari perquè l'han de fer, la dota. I per això el rastre del cohecho és molt difícil de seguir, és tremendament difícil de demostrar. I què passa? Que la majoria d'aquests delictes acaben en condenes per prevaricació, per malversació i per delicte fiscal. Perquè l'únic que se prova és que ha hagut una maniobra bruta en l'àmbit administratiu i un senyor o senyora al que li apareixen centenars de milers d'euros en algun lloc. Però l'origen, el soborno, diríem, la mordida, és el que és molt difícil de demostrar. Entonces, claro, si delictes que son muy difíciles de probar se junta a que la prevaricación o la malversación se limita encara más,
Yo creo que en cas serà més difícil, no, perseguir la corrupció, encara que és una opinió discutible. Sí, bueno, vamos a ir un paso más atrás, ¿no? Nos retrotraemos del derecho penal y vamos al problema de los delitos penales es cómo están configuradas las leyes administrativas, ¿no? La ley de contratos del sector público, etcétera, que también apuntas en el libro, que tiene huecos perturbadores. Evidentemente, volvemos a la voluntad política. Los que se crean esas leyes administrativas que dejan esos huecos perturbadores para negociados sin publicidad o expedientes administrativos de contratación que siempre rozan en si es delito o no es delito, o si es en el ámbito administrativo, esa huida del derecho que dice Alejandro Nieto, está ahí porque hay una voluntad política de que la ley administrativa sea ambigua, sea abierta y tenga esos huecos perturbadores, ¿no? Y volvemos al mismo punto. Nos cuesta en el ámbito penal, bueno, al final hay esa impunidad porque también todo se crea, todos los delitos socioeconómicos, la malversación, la prevaricación, en licitaciones, en contrataciones, en el sector público, se ofrece a que se haga con una apariencia de legalidad que es muy difícil luego demostrar en el ámbito penal que eso es un delito, ¿no? Y en este caso, no, si creo que habléis y que pongáis ejemplos, porque en vuestros libros ambos habláis de casos particulares, que supongo que al auditorio le gustaría escuchar la opinión, o el tema de los ERES en Andalucía, o cualquier caso que ya esté condenado aquí, bueno, si no sí. Está judicializado, no lo queréis nombrar, pero, por ejemplo, el tema de los ERES en Andalucía. ¿Dónde está esa delgada línea que separa el delito del fraude administrativo? Yo pienso que el tema de los seres es algo que nos debe hacer reflexionar desde el punto de vista profesional y académico y desde el punto de vista político. Bueno, las dos, aparte del Ministerio Fiscal que acusa, las dos acusaciones, una es el Partido Popular y otra Manos Limpias. Y bueno, no deja de causar asombro las sentencias. Yo siempre digo que hay que leérselas antes de comentarlas, sobre todo los hechos probados, ya los fundamentos jurídicos, si alguien tiene interés que consulte antes con el farmacéutico porque puede perturbarle seriamente, pero los hechos son los hechos. Entonces, los hechos están ahí, bien o mal relatados, pero están ahí y son inamovibles de momento. Y entonces te encuentras con una sentencia que comienza diciendo en sus dos primeras páginas que con ocasión de la situación económica por la que pasaba Andalucía en función de la reconversión industrial, etcétera, etcétera, se crea con la aprobación de todos los grupos parlamentarios el fondo de los ERES, año 2000. Y la idea era ayudar a empresas en crisis, prejubilaciones, paros, lo que ahora serían los ERTEs, etcétera, etcétera. Año 2001. Todo esto sigue en el Parlamento, se renueva otro fondo de parecido. Año 2003. Sigue en el Parlamento y el Partido Popular pide que se aumente en 20 millones los fondos. Y se sigue repartiendo. Que coste que, yo lo he dicho públicamente, los fondos se han repartido, quizá en forma clientelar, no digo que no, pero se han repartido. Y así hasta el año 2009, y es más, todavía queda un fondo que tiene que pagar el señor Juanma Moreno, porque el Parlamento no lo ha echado atrás, y por lo tanto lo tiene que pagar. Entonces, todo eso que no dio lugar a ninguna moción de censura, ni interpelación, ni nada de nada, durante 10 años se va construyendo y se va repartiendo. ¿Y qué pasa? Que llega un caso muy divertido que es Mercasevilla, muy típico de la zona, y un auditor, una persona que le pide su informe, descubre que efectivamente una sociedad que estaba en Mercasevilla, según su informe, no lo pongo en duda, que conste, había recibido indebidamente, porque le correspondía otro, dinero. El auditor o la persona que hace el informe es el marido de la juez Alaya.
Y a partir de ahí se monta, volviendo hacia atrás, un sumario que termina en lo que termina y que estamos abocados a ello. Luego también hay que pensar, y todo esto, y ese sería otro tema que nos hemos olvidado de él, que todo esto pasa con una presión mediática y con un apoyo mediático acrítico, o sea, había que ir a por el gobierno socialista de Andalucía, que por cierto, los andaluces han demostrado una gran inteligencia política, porque primero le quitaron la mayoría absoluta a Susana Díaz, que tuvo que gobernar con Izquierda Unida, y ahora le han dado la mayoría absoluta a Juanma Moreno. Eso es lo que tiene que funcionar en una sociedad democrática. Y los ciudadanos, digamos, esto como mínimo es una mala gestión de estos fondos y seguramente se han dado a personas indebidamente. Pero un delito de malversación me cuesta trabajo. Y yo lo escribí esto en el año 2013. Ahora he tenido que escribir otra cosa, pero lo escribí en el año 2013 y está en las hemerotecas. Por tanto, estamos un poco volviendo a lo que decíamos al principio. Hay que ser muy cuidadosos en la admisión de los casos y al mismo tiempo pues también saber que es una fórmula no seguramente de hacer lawfare, porque no hay que confundir, y con esto entraría en lo de la guerra de los jueces, no hay que confundir el lawfare con lo que tú denuncias en tu libro, que es la corrupción pura y dura, y que, por ejemplo, aquí hay el caso emblemático que ha llegado a Europa, el primero que llegó a Europa, que fue la ley del suelo de Valencia con el famoso agente urbanizador, que resulta que era un invento magnífico de un buen administrativista que ha muerto, lo voy a nombrar, pero que en la práctica se convertía en un expoliador, porque hacía un plan general y obligaba a los que estaban dentro del plan general a vender. Tuvieron mala suerte porque, claro, todos los que estaban dentro del plan general que iban a vender eran alemanes, belgas y ingleses. Acudieron al Parlamento Europeo y a la Comisión y vino por primera vez en España, vinieron dos comisiones de la Unión Europea a España a ver qué estaba pasando. Y bueno, nos pusieron a parir, dicho en términos generales. Y es más, en el segundo informe de la Comisión Fourtou dice que me parece inaceptable la actitud arrogante de las autoridades valencianas ante los trabajos de la Comisión. Ese señor era un tal Esteban González Pons. Y eso está en el informe de Fourtou. Entonces, en definitiva, pues lo que tenemos todos que valorar es que, desgraciadamente, la condición humana nos lleva a que haya corrupción. ¿Cómo se trata esto? ¿Con la cirugía del derecho penal o con la medicina preventiva? Y esa es otra de las partes de tu libro. Bueno, yo entrando a lo que me comentaba Miriam, ¿no? Del tema de la adjudicación, ¿no? Hay algún dato que nos pueda hacer reflexionar. Por ejemplo, en su momento, el Tribunal de Cuentas Europeo, remarco lo de europeo porque que yo sepa, el Tribunal de Cuentas Español no ha descubierto ni un solo caso de corrupción en toda su historia. Igual algún día nos da una sorpresa, ¿no? Igual no se han fijado bastante o han tenido mala suerte. Pero el Tribunal de Cuentas Europeo parece que iban con más detalle y vieron en algunas obras públicas algunas cosas, ¿no? Y una de ellas es que en igualdad de condiciones orográficas las autopistas españolas costaban el doble que las alemanas. Claro, aquellos auditores dijeron, ¿esto cómo puede ser? Claro, hicieron números, el coste de vida en Alemania, los salarios. Y bueno, de manera más o menos diplomática, pero dijeron que en España teníamos una legislación administrativa, a diferencia de la alemana, que permitía hacer modificados después de la adjudicación, fraccionar contratos
y toda una serie de tretas administrativas, pues, que aquí se ejecutaban, pero que en otros países no existían. Y yo creo que por ahí llegaríamos a que creo que es una de las reglas de oro, ¿no?, en materia de corrupción. Y es que a precio de mercado no puede haber corrupción. No sé si se entiende la idea. Para que haya corrupción tiene que haber un sobrecoste y que se puedan repartir la propina fraudulenta entre el empresario corrupto y el político corrupto. Y esto lo vemos en la sentencia, en los hechos probados, cómo se perpetra. Por eso, cada vez que veamos pabellones cubiertos, piscinas olímpicas, rotondas, cargamentos de mascarillas que cuesten 3, 4 o 5 veces el precio de mercado, pues hay que plantar las orejas. Porque puede haber alguna justificación, seguro que puede haberla, razonable, pero con frecuencia aquello que nos escandaliza, aquello que muchas veces la ciudadanía de buena fe dice que es que tenemos unos políticos malirrotos, malgastadores, derrochadores, que gastan lo que no tienen, a menudo no hay negligencia, sino lo que hay detrás son casos de corrupción. En consecuencia, en la medida en que se pueda limitar en la legislación administrativa, que hemos mejorado un poco, pero todavía en los análisis de la ley de 2017 en materia de contratación pública nos dicen que quedan demasiados huecos para que se contrate muy por encima del precio de mercado. En la medida en que facilitemos que esto ocurra, pues habrá más prácticas corruptas. Es muy importante reforzar los mecanismos de transparencia para que se sepa lo que pasa de verdad en las instituciones y en las cajas de los partidos, que es donde habitualmente también los hechos probados de las sentencias nos dicen que tenemos problemas. Quien actúa de manera honesta no debe tener nada de que se sepa cómo se gestiona el dinero público o los ingresos y los gastos de los partidos. Sobre la transparencia me gusta mucho cómo lo explicaba Jeremy Bentham en una frase como dirigida a un niño, que muchos de aquí, o a la niña, muchos de aquí le habréis dicho, a vuestros hijos, cuando te miro te portas mejor. Pues es así. Cuando miramos a los gobernantes, a los políticos, y vemos lo que hacen, se suelen portar mejor. Por tanto, es importante saber de verdad cómo funcionan las instituciones. Todos los países avanzados en materia democrática, los que he citado antes y otros, son también los países que cuentan con más recursos de transparencia, donde hay una ciudadanía más informada, donde hay más control público, porque eso dificulta la corrupción. Y por ahí, como nos demuestran todos los expertos en la materia, mejorando nuestra calidad democrática, creciendo institucionalmente, es por donde han avanzado más los países democráticos. No endureciendo, no imponiendo pena de muerte para los corruptos y cosas de este tipo. Donde hay pena de muerte para los corruptos, habitualmente es donde hay más corrupción. Sino creciendo institucionalmente, mejorando en infraestructuras éticas, mejorando el control de la actividad económica de los partidos. Y de alguna manera yo creo que supone ir más allá del derecho penal. Yo creo que estamos de acuerdo en que tota pedra fa pared, como decimos aquí. Es decir, todo debe tener una función de complemento. El derecho penal tiene su importancia, la persecución también. Pero seguramente la prevención institucional es una gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Sí, bueno, efectivamente también tratas en el libro sobre el control interno. Y claro, a pesar de tener huecos perturbadores en la ley administrativa y que el derecho no llega y todo eso, sí que tenemos una cosa que son los funcionarios públicos. Y que, bueno, dices en el libro que, bueno, que no hay corrupción funcionarial. Yo creo que no es tan estructurada, pero claro, en cualquier expediente de contratación hay un funcionario de carrera que tiene que estar puesto ahí para velar y vigilar, y es el que está mirando. No tiene que haber grandes instituciones contra la corrupción, que está bien, que haya pues un consejo de transparencia o que haya una agencia antifraude, etcétera. Pero tenemos el funcionario público que está blindado en su trabajo para vigilar al cargo político. Y lo dices, ¿cómo puede ser que haya sido, bueno, el caso Cooperación o todos los casos de corrupción que hemos tenido? Bueno, ¿dónde estaban los funcionarios públicos por debajo de esos cargos políticos que pueden plantarle y deben plantarle cara al político que hoy está, mañana también, pero el funcionario se queda en el puesto? ¿Dónde están las sentencias o dónde está la persecución judicial a esos funcionarios, que es imposible meterle mano a un interventor corrupto en España? Que bueno, que los hay, y esos son las personas que realmente en donde estamos depositando todos los ciudadanos
no solo el que ha votado al cargo político que puede gobernar para todos o no, sino todos los ciudadanos son los que pagamos a los funcionarios. Entonces, ya tenemos unas instituciones con funcionarios públicos para que hagan eso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que por supuesto que hay funcionarios corruptos, pero al menos a la vista de los hechos probados de la sentencia no es el principal problema que tenemos, porque habitualmente se generan las dinámicas corruptas desde espacios más arriba, desde espacios de más poder, uh-huh. O al menos si vemos, no sé, si vemos la acusación contra Zaplana, por poner un ejemplo, uh-huh. ¿No? Que es una de las cosas recientes que tenemos aquí, vemos que a menudo la corrupción en España se genera desde espacios de poder político. Pero claro, la pregunta que planteas es absolutamente pertinente. ¿Por qué en nuestro país se han podido mover decenas de miles de millones de euros? Y no exagero, tanto los datos de la Comisión Nacional de los Mercados uh-huh. de Competencia como de los economistas expertos en la materia nos dicen que la corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros, ¿no? ¿Cómo ha podido moverse todo ese dinero, uh-huh. incluso en la parte más baja, el que está aprobado en las sentencias, sin que haya saltado ninguna alarma de dentro de las administraciones? Es una pregunta uh-huh. necesaria. ¿Por qué es razonable pensar que ningún funcionario estaba viendo nada? Evidentemente no, porque también los hechos probados nos dicen que en muchas tramas corruptas se perpetraban en las propias instalaciones municipales de las consejerías y los funcionarios lo sabían, evidentemente. ¿Por qué los funcionarios no dan la voz de alarma? Yo hago algunas reflexiones también en el libro. Sí. En primer lugar, denunciar la corrupción en este país es un auténtico calvario. Y lo sabemos, ahora mismo creo que hay casi 30 funcionarios protegidos contra el acoso y contra las represalias por la Agencia Valenciana Anticorrupción. Sí. 30, no está nada mal, ¿no? Y ahora hay una Agencia Valenciana Anticorrupción que antes no la había. Uh-huh. La Unión Europea aprobó una directiva hace años que imponía, no recomendaba, imponía que en nuestro país y en otros países europeos, en diciembre de 2021, uh-huh. tenía que haber una ley de protección de denunciantes de corrupción. Estamos ya casi en diciembre del 22 y lo único que he visto yo es un borrador sí. absolutamente cuestionable en muchos aspectos que veremos cuando se apruebe. Claro, uno se desespera porque gobierna la derecha, gobierna la izquierda y en materia de corrupción cuesta barbaridades poder avanzar. Entonces tenemos por un lado dificultades para los funcionarios que denuncian la corrupción porque hay represalias, porque es muy difícil y todos los ejemplos que tenemos de funcionarios que se han atrevido han tenido que soportar situaciones muy difíciles. Por tanto, yo poniéndome en la piel de los funcionarios, acabo entendiendo parte del problema. Por otro lado, la carrera funcionaria en nuestro país uh-huh. está muy vinculada al poder político. Yeah. Por ejemplo, en un ayuntamiento, el funcionario, más o menos la mitad de su sueldo, también los interventores, también los secretarios y, por supuesto, los funcionarios, depende de los que mandan en el ayuntamiento. La configuración de su actividad profesional, el hecho de dónde te pueden enviar si te atreves a denunciar lo que hay. Uh-huh. Yo creo que es una patología también de nuestro sistema institucional. Y en última instancia, un proceso que, bueno, lo hemos naturalizado tanto que ya no hacemos ni caso. Porque es que en este país hemos aceptado tantas cosas que no damos importancia. Bueno, según los estudios de quienes han hecho el recuento, en España somos campeones de Europa en otra cosa. Tenemos cerca de 100.000 cargos públicos a dedo, cargos de confianza, asesores, que seguro que en algunos campos son necesarios, pero en España hay una sobreabundancia de cargos de confianza en espacios donde debería haber técnicos independientes e imparciales. Uh-huh. Claro, cambiar esto sería un gran avance para nuestra calidad democrática, pero a ver quién se atreve a cambiar esto cuando es una costumbre absolutamente aceptada, implantada y que ha ido desplazando cada vez más uh-huh. a los técnicos públicos a favor de cargos de confianza. Mucho por hacer en materia de crecimiento. Hombre, yo en relación con esto sí que he tenido una experiencia este verano muy interesante. En Oleiros, que es un ayuntamiento de La Coruña, la segunda renta per cápita después de Pozuelo de Alarcón, porque viven casi todos los ejecutivos de Inditex, de Amancio Ortega. Entonces es un sitio de mucha capacidad económica. El alcalde es tan de izquierdas que en una rotonda ha puesto una especie de chillida
con el Che Guevara. Llevan 20 años votándole. Y había anunciado, y precisamente hablando con él este verano, dije, ¿no te vas a presentar? Y dije, bueno, sí, a lo mejor no me presento. Pero dice, ¿cuál fue tu secreto? Eliminar los cargos a dedo. Yo me he fiado de mis funcionarios y de mis interventores. Y nunca los he cambiado ni he designado a nadie a dedo. Tuvo una querella, pero vamos, salió indemne de ella. Pero eso es también muy importante, y porque venían, y esto lo hicieron todos los partidos, y el PSOE quizá el que más, diciendo como todos estos funcionarios son franquistas, ya no hacen más que ponerme palos en la rueda para mis iniciativas. Pues hombre, confíe usted un poco en la profesionalidad de esa gente, que a lo mejor pues tienen razón, y además no son vinculantes, sino que pueden tomar la decisión política con toda transparencia. Y espero que el alcalde en las próximas elecciones salga elegido otra vez, porque ya lleva 20 años y los que caigan. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo para pasar a... Sigo, perfecto, fenomenal. Pues es que quería entrelazar un poco lo de la corrupción. Iba a hablar de otro tema, de la ley de temporalidad de los interinos, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora con toda esta gente que se le va a dar un puesto de funcionario de carrera cuando han entrado enchufados al puesto, ¿no? Pero bueno, eso dará para otro seminario, ¿no? La pregunta sobre el libro de Pallín que quiero hacer es ¿cómo puede el Poder Judicial, los jueces, no verse presionado no solo por los partidos políticos, sino también por los medios de comunicación? ¿Y cómo no hacer caso? Bueno, aquí pones de ejemplo el caso Atutxa o el caso de Alberto Rodríguez, del diputado. ¿Cómo se puede evitar, ¿no?, caer en esa presión mediática, sobre todo? Yo creo que el tema nace de una doctrina norteamericana, que es hacer la guerra por el derecho. Y como siempre, importamos el Halloween, el Black Friday, y hemos importado el lawfare. Y en realidad yo distinguiría dos lawfare. Hacer la guerra, en su sentido casi literal, con el derecho, y lo que es participar en las contiendas políticas de un país. El lawfare nace en Estados Unidos porque durante mucho tiempo Truman llamaba a la América Latina el patio trasero. Y véase Allende, véase Argentina, véase Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, pues durante mucho tiempo su política de patio trasero era golpes de Estado militares. Surge el tema de Argentina, el tema de Chile y tal, y alguien piensa, porque en Estados Unidos también hay gente que piensa, y dijeron, esto nos da muy mala imagen internacional. Han tenido alguna condena en la Asamblea General de Naciones Unidas con Argentina y Chile. Y hay otro método, que es dar golpes de Estado con el derecho. Y lo han hecho muy bien, lo han hecho francamente bien. Primero Lula dice, bueno, lo quitamos de en medio con una acusación de corrupción. El golpe más emblemático fue quizá el de Bolivia y muchos olvidan el de Zelaya, en Honduras. Entonces, bueno, en Bolivia es una subversión. La presidenta del Tribunal Constitucional se presta y a Evo lo ponen en la cárcel. Después se va Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, lo echan también los jueces. El señor Fernando Lugo era obispo y llegó a presidente de la República. Yo a Pedro Castillo, presidente del Perú, le auguro un negro porvenir judicial y que el señor Boric de Chile que se vaya preparando, porque van a por él seguramente con métodos judiciales. Eso es lo que yo llamo el lawfare o la guerra jurídica de alta intensidad. Lo que describo en el libro más bien sería una guerra jurídica
de baja intensidad, en el sentido de que no se trata de cambiar el sistema de gobierno, no se trata de meter en la cárcel a un presidente de gobierno, de momento, sino de lo que se trata es de utilizar el derecho y los jueces para hacer oposición política y eliminar a los adversarios políticos. Y los ejemplos son muchos. En el caso de Atutxa es algo inconcebible. Claro, es que hay mucha gente que piensa todavía, ¿no? Porque tenemos mucha edad, recordamos pasajes de los discursos de su excelencia el jefe del Estado, Francisco Franco, que tenía dos estribillos que repetía con mucha frecuencia. Uno era el de la conspiración judeo-masónica, diciendo que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece, cuando Europa protestaba por cualquier atropello de los muchos que se producían durante la dictadura. Y el otro, que está muy relacionado con el cambio climático, que es después de una guerra, una posguerra y una pertinaz sequía. Así empezaba casi todos sus discursos. Y entonces, en esa, vamos, todo lo que sembró esos 40 años, a mí me asombra que se esté asimilando ahora, por ejemplo, con el caso Atutxa y sobre todo con el proceso de Cataluña. Hombre, yo diría, miren ustedes, si un juez belga, un juez alemán, con una sentencia que le tendría que sacar los colores al instructor señor Llarena, y que además les dijo, oiga, por lo de la sedición ni se les ocurra, lo que usted me está contando en ningún país civilizado es una sedición. Ahora, si quiere se lo entrego por malversación. Pero esto decía, no, iban por rebelión. Los escoceses, belgas, alemanes, llega a Italia, señor Puigdemont, pone en marcha el señor Llarena y el tribunal de italiano le dice a Puigdemont, mire usted, vamos a tomar la declaración vía tal. Si usted quiere, como ha venido una feria de no sé qué, se puede quedar aquí en la isla y no vuelva usted a Waterloo. Si quiere volver, lo recibimos, si no, por videoconferencia. Usted no se preocupe porque nadie en Europa entiende que se pueda meter 13 años en la cárcel a unos políticos por hacer una política inconstitucional, eso que no quede duda, ¿eh? Y que eso no iba a ningún lado. Y que además el propio ponente y redactor de la sentencia le da la clave al final, y es lo que nos está pasando. Después de relatar los dos hitos de la famosa sedición-rebelión, en uno de ellos, que es la concentración ante la Consejería de Hacienda, dice que el acto transcurrió entre gritos reivindicativos y actos lúdicos y musicales organizados por los convocantes. Hombre, un juez de cualquier país lee que eso que sucedió, había actos lúdicos y musicales, y yo mismo y tú mismo dices, hombre, una sedición con esta forma no parece que sea una sedición muy seria, ¿no? Pero esto lo dice la sentencia, ¿eh? No lo digo yo. Dice la sentencia, no me invento absolutamente nada. Y en relación con la votación, el otro acto externo o violento, porque todo lo demás es parlamento y ley. El de la votación, léanse otra vez la sentencia. A las 2 de la tarde, las fuerzas policiales y de la Guardia Civil reciben orden de retirarse porque su actuación pudiera resultar desproporcionada. Lo dice el ponente. Y lo ratifican los dos magistrados del Constitucional, Chiol y María Luisa Balaguer. Esto en Europa no entiende nadie que pueda ser una sedición. Y es más, ¿por qué se retiran a las 2 de la tarde? Porque las cancillerías, las embajadas españolas, estaban llamando de que todas las televisiones de todo el mundo estaban asombrados de cómo a unos señores que iban a votar en una votación ilegal, nula y que no servía para nada, les estaban aporreando.
Entonces, a las 2 de la tarde alguien pensó, bueno, no vas a seguir. Y desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, la gente votó con absoluta normalidad. Y también lo dice la sentencia, hubo 300.000 votos no. O sea, que dentro de la votación fue cerca de 2 millones de votos sí y 300.000 votos no. Y al final remata la propia sentencia otra vez diciendo, y todo esto quedó abortado por la mera publicación del artículo 155 en el Boletín Oficial del Estado. Y yo le diga, oiga, ¿y por qué no empezamos por ahí? Pues esto se podía haber hecho el primer día. Vamos, ferviente partidario del 155. Esto, cuando ya se pone en marcha la ley de transitoriedad, y el señor, hasta aquí hemos llegado. 155, convoca elecciones Mariano Rajoy y se presenta Puigdemont a las elecciones. Luego, esto en Europa no lo entiende nadie, y que nadie piense que es una especie de animadversión de la leyenda negra. Es que los jueces de esos países no entienden que se haya solucionado el conflicto catalán, que todavía sigue, de esta manera. Y ahora se nos ocurre el tema de, por una vez, que ya lo llevamos reclamando en el grupo de estudios de política criminal desde hace 3 años, el cambiar la sedición, y cuidado con lo de la malversación, que me parece una improvisación que hay que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Bueno, yo escuchándote hablar de Zelaya en Honduras, he recordado cuando el golpe de Estado allá fueron expulsados varios jueces por defender el orden constitucional. Fuimos allá varios compañeros para pedir a las autoridades que los readmitieran en sus puestos. Pues a la embajada española nos habían 3 o 4 funcionarios. Fuimos después a la embajada norteamericana, por lo que decías, nos eran 300, ¿no? Que ya era impresionante, ¿no? Y al salir de allí, uno de los compañeros de Honduras me dice, ¿sabes por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Es el único país donde no había un golpe de Estado. Dice, porque en Estados Unidos no hay embajada norteamericana. aquello realmente era impresionante, la capacidad en todo el mundo, ¿no?, que tienen los norteamericanos para poder influir, ¿no?, en los asuntos de otros países. Bueno, yo sobre la sentencia del procés y otras fórmulas de Laufer, claro, como comentaba al principio, ya he puesto la venda antes de la herida al comenzar, yo soy juez en activo y no puedo entrar con tanta profundidad en algunas resoluciones judiciales, no gozo de una jubilación tan productiva y fructífera como espero llegar, espero llegar allí y poder decir absolutamente todo lo que pienso. Pero, aunque supongo que estaremos a hablar de algunas cuestiones del Consejo General del Poder Judicial, sí que hay cuestiones que a mí me parecen perturbadoras, y es que efectivamente una cúpula judicial configurara con tanta posibilidad de interferencia del poder político, y en España, sobre todo, esto ha significado muchas injerencias de los sectores más conservadores, no nos engañemos, porque realmente se habla de reparto de cuotas por partidos, es cierto, pero al mismo tiempo también es cierto que no todos las han utilizado de la misma manera. Y solo tenemos que ver el bloque actual del Consejo General del Poder Judicial, quién se ha beneficiado especialmente de determinadas actuaciones en la cúpula judicial. Claro, el Consejo es el que configura el Tribunal Supremo y otros altos tribunales del país. Y esto, en algunos asuntos especialmente sensibles, yo creo que genera problemas para la apariencia de imparcialidad. Y pondría un ejemplo, sin entrar tampoco muy al fondo. La sentencia de condena del diputado Alberto Rodríguez, ¿no?, por poner un ejemplo. Este es un caso que, en el fondo, es un caso simplón, un caso fácil. Lo del proceso puede ser más complejo o más inédito. El caso de Alberto Rodríguez es un caso de un señor que dice que otro le ha pegado, sea policía o sea entre particulares. Supongo que tú, Miriam, habrás tenido casos de estos que son... Hay unas reglas básicas. O se prueba, a través de testigos y otra prueba, que ha habido una agresión, o no hay prueba suficiente, indubio pro reo. Ese es un caso fácil. Yo tengo casos de esos todas las semanas en mi juzgado. Cada uno ve el voto particular donde dice claramente que no hay ninguna prueba de cargo. En esos casos, los jueces absolvemos normalmente. Claro, aquí es un diputado el acusado. Con lo cual, la apariencia de que en el ámbito judicial se puede estar interfiriendo es enorme. Y cuando hay una sentencia de condena en un caso dudoso, es lógico plantearse los problemas que genera la apariencia de imparcialidad en cómo se configuran los altos tribunales del país.
Yo no entro ni siquiera en si la sentencia es correcta o no. A mí el voto particular me parece muy razonable porque va en la línea de lo que yo hago en mi juzgado. Pero claro, esto es problemático. Y en el caso del procés, sin entrar con tanta profundidad como José Antonio, es evidente que sería, yo creo que muy saludable que en situaciones de altísima tensión institucional y social como esta, hubiera una confianza absoluta en nuestro sistema judicial y en los más altos tribunales para que no haya ninguna duda sobre que no hay presiones político-partidistas en el ámbito judicial. Y claro, con una configuración como la que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial y con determinadas dinámicas, pues es lógico, ¿no?, que la ciudadanía se pueda plantear dudas. Y hasta ahí puedo leer, puedo llegar hasta ahí y esta es mi opinión. En relación con lo de Alberto Rodríguez, te voy a dar, voy a someter a la consideración del auditorio y que ellos opinen. Lo que hizo Alberto Rodríguez sucedió 5 años antes de llegar a ser diputado. El juez de La Laguna, ante la banalidad del caso, que como te has dicho, vamos en el mundo real, en una manifestación en la que dice ese cuando, que esto tiene mucha gravedad jurídica, porque habla del testigo único, la validez del testimonio del testigo único, que lo hemos construido, como sabes, para los delitos de violación, en la que, claro, no hay más protagonistas que el violador y el violado, y la violada, y por tanto, o violado, y por tanto hay que valorarlo. Pero claro, es que ese día, según el hecho probado, había 300 manifestantes, un tal Juan Ignacio Ver y el obispo de La Laguna. O sea que el testigo único, oiga, en fin, aquello estaba muy, muy movido, ¿no? Y entonces estuvo 5 años ahí. Llega diputado y se produce el milagro. Que esa causa saca, como dicen una palabra preciosa los canarios, de la gaveta y se manda al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lo envía al Supremo porque ya tiene la condición. Y a partir de ahí viene todo esto. Pues esto es lo que ha pasado. Cada uno que juzgue. Bueno, ya habéis entrado en materia del Consejo General del Poder Judicial. Si os parece, empezamos a hablar sobre el tema. Lo primero que, como estamos hablando de injerencia y de politización, instrumentalización política, yo os voy a preguntar si las asociaciones judiciales hacen política. Pues vamos a ver, yo hablo primero por dos motivos, por lo que te decía antes, y segundo, porque yo y otros colegas que estábamos en Justicia Democrática somos los causantes de que existe el Consejo del Poder Judicial. Nosotros hacíamos en la clandestinidad, creo que es el informe del año 72, me parece, y hacíamos unos informes y opiniones y pedíamos la constitución de un Consejo del Poder Judicial semejante al italiano porque teníamos mucha relación con los magistrados y fiscales de Magistratura Democrática. Entonces, cuando llega el momento de los constituyentes, tanto Peces Barba como Solé Tura pues entraron en contacto con nosotros. A Roca no le pareció mal y la única oposición fue de Fraga. Pero bueno, salió adelante y ahí está. Y mientras como modificar la Constitución en este país pues es una tarea prácticamente hercúlea, pues ahí sigue y habrá que contar con él. Decías tú lo de los jueces en política. En Italia, estos amigos a los que me refería, uno de ellos llegó a presidente del Senado porque los jueces europeos pueden pertenecer a partidos políticos. Un amigo juez alemán, muy gracioso y además un gran clarinetista, si alguno recuerda cuando se empezó en Alemania, que nació el Partido Verde, por cuando se trasladaban los residuos nucleares de un lugar a otro por tren, se ató la vía del tren siendo juez. Y bueno, le pusieron
una amonestación, una suspensión, ¿verdad? Pero las cosas claras. A mí el tío que me dice que es apolítico o que no tiene ideología me da más miedo que un nubla. Dice, mire usted, yo prefiero... Dice, mire usted, yo soy del PSOE, yo soy de... o del PP. Yo he tenido compañeros de sala, gente inequívocamente partidaria del PP, magníficos jueces, y que no ponían su ideología al servicio del caso que tenían que resolver. Y así debe funcionar en un país civilizado. Pero aquí no. Aquí no por dos motivos. Primero, quizá por falta de cultura política democrática. Y segundo, porque la prensa se lanza ferozmente y a la yugular, aunque no pertenezcas a partidos políticos, te sacan que eres primo de una señora que a su vez militó en el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pues mire usted, yo prefiero las cosas claras. Y si algún cliente viene al despacho, ¿qué juez me ha tocado? Pues mire usted, este juez es un buen juez, no es un buen juez, pertenece al Partido Popular o al Partido Socialista, pero ahí queda la cuestión. Usted resuelva con arreglo a criterios y parámetros judiciales. Entonces, aquí se prohibió, no sé por qué, la afiliación política. Nosotros también la propugnábamos en los escritos. Y se sustituye por un sucedáneo, que son las asociaciones judiciales. Y que un señor, un tal Enrique López, muy conocido miembro de la judicatura, ha dicho, que conste que yo no, que la mayoría de los miembros de la carrera judicial apoyan al PP. Bueno, oiga, pues que saquen el carnet, por favor, para que vamos a andar con tapujos. Además, contribuirán a sanear las finanzas y no hacer la Gürtel. Bueno, pues las cosas... En este país pasan cosas que no pasan en otros países de nuestro entorno, como dicen. Y lo que allí es visto con naturalidad, pues aquí no... Y yo creo que las relaciones judiciales... debíamos en su momento, y debéis empezar a pensar que la cosa, la situación está, es muy grave. Es muy grave. Estamos al borde de un Estado fallido. Como las cosas sigan así. Por tanto, yo te entiendo perfectamente, decimos lo de que tú estás dentro de la carrera y tal, pero como yo no, el señor García Castellón debía estar expulsado de la carrera desde hace 10 años, cuando lo mandaron... Cuando lo mandaron de magistrado de enlace a Francia, no le debía gustar mucho París, le gustaba más Valladolid y José María Aznar, que estaba de presidente de la comunidad, y se pasaba el tiempo allí. Entonces, con ocasión de un asunto de terrorismo, el presidente de la Audiencia Nacional llamó a la viceministra de Justicia francesa. No sé qué problema había, no lo sé. Entonces, el juez de la Audiencia Nacional, el presidente, le dice, bueno, eso háblelo usted con nuestro magistrado de enlace. Contestación de la viceministra. Ah, pero ¿tiene usted magistrado de enlace en Francia? Ese era el señor García Castellón. Y lo que está haciendo, vamos, es ya roza la prevaricación, porque le han archivado dos veces lo de la famosa tarjeta de la Bulseman, que además debería saber, y esto sí que hay, es ignorancia inexcusable, que ese delito solo se puede perseguir a instancias de la perjudicada. Pero ahí sigue con una obsesión que es perturbadora para que la gente vea cómo se puede tener esta persecución insensata. El fiscal, el juez, una primera apelación... Todo lo echaron para atrás. Yo creo que hay que llegar un momento a poner las cosas boca arriba, las cartas boca arriba, y que cada uno, que cada palo aguante su vela. Y como decía un juez norteamericano, juez Holmes, parodiando un poco al Evangelio, por sus sentencias los conoceréis. Bien, sobre la pregunta de si las asociaciones judiciales hacen política, hombre, por supuesto, claro, debe ser política judicial, no debe ser nunca política partidista, exactamente igual que los sindicatos.
Los sindicatos hacen política, política sindical, política social, no deberían hacer política partidista. Y, por supuesto, todos los jueces y las juezas tienen ideología. Y los que digan que no, ya lo sabéis, son de derecha o de extrema derecha. Eso no falla nunca, vaya, no tengo comprobado. Igual que cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto de ideología, aunque es cierto que tenemos una judicatura muy escorada hacia sectores conservadores, de eso no hay ninguna duda. Pero para mí el gran problema en la judicatura, sobre todo en los niveles más altos, no es que la magistratura nuestra sea conservadora como de conexiones partidistas, para entendernos, ¿no? En nuestro país ha habido y hay centenares de causas por corrupción, porque ha habido centenares de magistrados y magistradas que las han impulsado, las han llevado hasta el final. Y son mayoritariamente conservadores, porque es la profesión que tenemos, no tenemos otra. El problema se produce no tanto porque un juez conservador sabe lo que debe hacer y sabe que debe aplicar el ordenamiento jurídico, pero en cambio el problema es cuando hay jueces que deben sus cargos a partidos políticos concretos, ¿no? Y a mí, claro, que un juez le deba el cargo a un partido cuando debe juzgar sobre cuestiones que afectan a este partido, y pondré otro ejemplo, ¿no? Me parece también bastante claro. El máster del señor Pablo Casado, ¿lo recordáis, no? Le tocó a una jueza por un sistema tan aleatorio como el que yo sigo en mi juzgado. Somos cuatro, hay un turno informático aleatorio y al que le toca, le toca. A Pepe Castro le tocó el caso a nos entre varios jueces porque le cayó la bolita y ya le tocó. Creo que nada garantiza más la imparcialidad y que no haya dudas, ¿no?, sobre posibles interferencias. La jueza a la que le tocó por un sistema aleatorio, aquello consideró que en aquel máster había claros indicios de delito y los detalló de una manera amplísima. Como Casado era aforado, que ese es otro problema, pues tuvo que enviar la causa al Tribunal Supremo. Pero el Supremo, como decía, un tribunal muy permeable a posibles injerencias partidistas y que, sobre todo en los últimos años, pues ha habido nombramientos abiertamente discutibles y abiertamente de personas cercanas al mismo partido que ahora está bloqueando su renovación, ¿no? Este tribunal consideró que no había indicios de delito contra Pablo Casado. ¿Quién tenía razón? Pues bueno, no voy a entrar una vez más a quién tenía razón, porque puede ser que acertara al Tribunal Supremo. Pero claro, genera dudas razonables sobre apariencia de imparcialidad que un tribunal muy expuesto a presiones políticas, sobre todo por su configuración, dijera exactamente al contrario que una jueza sobre la que no había esas mismas dudas o esa misma problemática. Seguramente podía ser perfectamente conservadora la primera jueza, pero nadie ni siquiera lo sabía. Porque ahí el problema, como decía, no es tanto lo que piensa el juez y a quien vote, que pueden votar a quien quiera. Yo he estado en muchos partidos judiciales y casi siempre he sido la oveja negra. Digamos, el único juez que no era conservador del partido judicial, porque estamos como estamos. En esta profesión son cerca de 5.000. Y en jueces y jueces para la democracia somos unos 500, el 10%. No significa eso que no haya jueces progresistas fuera, ¿no? Pero os puedo dar una idea un poco de la composición más o menos ideológica de la profesión. Nunca he visto que un juez conservador en un partido judicial al que yo haya estado haya dejado de perseguir a un alcalde corrupto del partido al que ha podido votar. Además, eso sería absurdo, porque si no le debe nada, no tiene por qué perseguirlo. Igual que yo estaría loco perdido, de remate, si dejara de perseguir al alcalde de un partido al que he votado, porque no tengo que perseguirlo, solo faltaba eso, ¿no?, que por haber votado ese partido, luego no lo persiga cuando hay indicios de delito. Pero yo digo que el problema no es tanto de ideología, aunque a mí me gustaría que la carrera judicial tuviera la misma pluralidad que tiene la sociedad, pero creo que el problema principal está en el ámbito más bien de las conexiones partidistas y de esas apariencias de imparcialidad. Bueno, ahí el tema de la carrera judicial lo trata en otro libro José Antonio, este del gobierno de las togas, que es donde analiza la sentencia del procés, que también lo recomiendo. Y una parte del libro es ese acceso a la carrera judicial que tenemos en España, que es totalmente absurdo, ¿no? Una oposición que no garantiza que un juez tenga sentido común para dictar una sentencia, ¿no? Es aprenderse de memoria cientos de leyes y ya está, ¿no? Y que tengas suerte que te saque, bueno, vosotros habéis hecho que te salga el tema que sabes ese día, ¿no?
Pero hablando del tema del Consejo General, siendo que es la APM, la asociación mayoritaria con creces dentro de la carrera judicial, ¿sería posible garantizar la pluralidad de los jueces, la pluralidad, si los jueces eligieran directamente a los miembros del Consejo General con esta asociación mayoritaria? Bueno, como he dicho antes, es el sistema italiano. Sobre 30 y algo, el presidente es el presidente de la República y hay 17 elegidos por los jueces, una mayoría aplastante, y 8 elegidos por el Senado y el Parlamento, y curiosamente les llaman laicos en Italia, solo, para no llamarles legos, pero le llaman laicos. La idea es que los jueces elijan a los jueces. Y además está reforzado porque en el año 2004, creo recordar, se funda la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, impulsados, entre otros países, por España. Y en esa red europea hay los, se me vaya a decir, 12 o 14 países que tienen Consejo del Poder Judicial. El presidente de una de las veces fue Miguel Carmona. Y que se lo lean, porque claro, España voluntariamente se ha incorporado. Dice que los jueces tienen que elegir a los jueces. Que en la composición tiene que haber como mínimo un número igual de jueces y personas nombradas por otros organismos. Lo normal es que haya más. Concretamente en Escocia, prácticamente todos son jueces. Y como se llama europeo, no sé si ahora se habrán salido con el Brexit, pues no tengo noticia, pero bueno. Esto es así, se hizo en el año 80 en España y salió una mayoría abrumadoramente partidaria de la APM. Y es más, algunos que estuvimos en las negociaciones y que respetasen un poco la proporcionalidad, nos amenazaron con presentar dos listas para que no hubiera cupo. Entonces, en la red europea se dice, mire usted, ningún país, según el Tratado de Funcionamiento, puede elegir el sistema de gobierno que estime pertinente. Si elige el Consejo, tiene que ajustarse a las reglas del Consejo. Y tiene que estar representada una mayoría de jueces. Y a su vez, que esa mayoría de jueces represente el pluralismo que existe en las sociedades, lo cual daría paso a un sistema electoral inédito, absolutamente proporcional, y que nos llevaría a que de los 12 habría una mayoría de la APM, no hay duda, pero estaría compensados por otros 6 o 7 de otras asociaciones. Entonces, esto no se hace así, se ha llevado al Parlamento porque dice que es un poder del Estado que emana del pueblo. Y dice, oiga, vaya usted a la Facultad de Derecho, que el Consejo no es el Poder Judicial. Por tanto, lo que dice la Constitución es que todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Pero como el Consejo no es poder, pues no tiene por qué emanar del pueblo. Lo que emana del pueblo es el derecho de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y bueno, pues es que serían corporativistas. Oiga, mire ustedes, llevamos desde el año 80 hasta ahora con este sistema y si no son corporativistas, que venga Dios y lo vea. Y es exactamente igual. Y además, en este momento hay 8 sediciosos dentro del Consejo. ¿Sí? Voy a tratar de explicar. En la famosa sentencia que comenta ahí en el gobierno de los jueces, a instancia primero del Ministerio Fiscal, cuando vieron que con el tema de la consejería y de la votación se les podía escapar el delito de rebelión, se inventaron que las rebeliones del siglo XXI no son igual que las del siglo XIX. Bueno, una idea, se puede compartir, no se puede compartir, pero la lanzó la Fiscalía. Y el redactor de la sentencia, el señor Marchena, al hablar de la sedición, dice lo mismo, que la sedición del siglo XXI
no necesita alzamiento público y tumultuario. Y como el fin que persiguen los sediciosos es impedir el cumplimiento de una ley, ahí hay 8 señores que se han saltado a la torera una ley del Parlamento que les obligaba el día 13 de septiembre a nombrar los 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso, Marcena Dixis, es una sedición. Pero bueno, ahí están. Voy a intentar sintetizar, aunque no es fácil, el problema del Consejo General del Poder Judicial para que se entienda algo que no se acaba de entender. Yo creo que desde fuera somos una profesión muy hermética, muy cerrada nosotros mismos, y eso dificulta que se entienda todo lo que está pasando ahí, sobre todo para explicar que es algo más complejo incluso de lo que parece. En nuestro país, claro, si no entendemos el pasado de nuestro país, que es una cosa que me esfuerza mucho en el libro entender, el origen histórico de muchos de nuestros problemas. Esto del Consejo es un problema histórico. Aunque ahora lo veamos con toda la escandalera, con Lesmes que acaba de dimitir, este es un problema histórico. Tras la muerte de Franco, claro, intentamos, como ha explicado magistralmente José Antonio, pues equipararnos, ¿no?, al espacio europeo. Y hacíamos bien, yo creo que hacíamos muy bien, ¿no? Ya habíamos estado demasiados años, ¿no?, de los Pirineos hacia abajo, ¿no? Intentamos configurar una judicatura en sus organismos lo más parecida posible a la europea, especialmente a la italiana, pero también había instituciones parecidas en Francia, Portugal y otros países. De hecho, los estándares europeos marcan que la cúpula judicial debe configurarse aproximadamente con la mitad por el Parlamento, la otra mitad por los jueces elegidos en una elección interna. ¿Por qué se hace así? No es un capricho, es porque es un mecanismo también para garantizar la separación de poderes. Porque si el poder político controla el ejecutivo, controla el legislativo y también controla el judicial, pues abrimos la puerta a muchos posibles abusos. Y hemos estado hablando ya bastante rato ya sobre lo que pasa cuando hay injerencias partidistas sobre la justicia, ¿no? Había un consenso absoluto inicialmente sobre el tema, que hoy puede sorprender. Cuando se discutió el tema de la Constitución, puede sorprender que el máximo defensor quizás del sistema, como acaba de apuntar también José Antonio, era Gregorio Peces Barba. ¿Ves los debates constitucionales? El máximo defensor de ese sistema. Y en la Constitución, el espíritu de la Constitución, aunque no se cerró del todo, era ese. Una parte elegida por el Parlamento y una parte de jueces que no se dice cómo, porque se pretendía derivar a una ley orgánica. Pero en los debates constitucionales había consenso absoluto en que tenía que ser así. La ley efectivamente se votó en el 80 y votaron prácticamente unanimidad. Socialistas, el PC, porque entonces no existía Izquierda Unida. Socialistas, el PC, populares, la UCD de Adolfo Suárez, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes. ¿Verdad que es impresionante? ¿Cómo es posible que hubiera tanto entusiasmo, tanto consenso? ¿Por qué será el sistema? ¿Y qué es lo que pasó después? Pues después pasa una cosa, que es que queríamos una judicatura como la europea, pero nuestros jueces no eran exactamente como los europeos. Eran otra cosa, bueno, tú los conociste. Yo era pequeño, pero me lo imagino, viendo las cosas que he ido leyendo y tal. ¿Y qué pasa? Que gran parte de nuestra judicatura, también la que salió elegida en ese primer consejo, se dedicó a torpedear las reformas democráticas, primero de la UCD y después del gobierno socialista. Hasta que Felipe González en el 85 y los dirigentes socialistas, pues claro, se cansaron y dijeron, pues acabó, vamos a cambiar la ley. Y cambiaron la ley, con lo cual configuraron un sistema de consejo que pasó a ser una anomalía en Europa. Un sistema repartido por cuotas entre las fuerzas políticas, con una degradación cada vez más creciente y con una cosa que se dice poco, por eso intento insistir en ella. Por un sistema que, aunque es un reparto entre las fuerzas políticas, en la práctica a quien ha beneficiado especialmente ha sido los sectores políticos conservadores y a la judicatura más cercana a los políticos conservadores. Como estamos viendo y como estamos hablando del corporativismo y determinados rasgos de nuestra judicatura. Y un sistema que cada vez está más degradado hasta llegar al esperpento de que está 4 años caducado, en funciones, con un descrédito enorme y unas claras conexiones a espacios
políticos que quitan mucha legitimidad en conjunto a nuestra cúpula judicial. Tema muy complejo. Porque claro, ¿esto cómo se arregla ahora? Claro, ese es el problema. Entonces, yo personalmente, aunque sé que en esto José Antonio y yo somos raras avis, que cuando estamos en ámbitos sociales y políticos progresistas, pues vamos, es predicar en el desierto. Nadie nos hace caso porque ahora ya se ha consolidado una dinámica y salir de esto es muy complicado. Pero cuando se dice esto de que tiene que representar al pueblo, en la práctica a quien beneficia es a una judicatura muy concreta y a un espacio político muy concreta. Yo creo que perfectamente podíamos ir como a un sistema como el que funciona perfectamente sin ningún problema en otros países europeos. Si en otros sitios ha funcionado, aquí ¿por qué no va a funcionar? Y si lo que tenemos es un auténtico desastre, ¿por qué nos empeñamos en mantener algo que claramente no funciona? Yo creo que deberíamos ir a un sistema como el europeo, pero me hago cargo que entre las fuerzas políticas de derechas o de izquierdas realmente nadie quiere eso, porque es un espacio donde se ejercen influencias partidistas y por eso nadie quiere ir hacia ahí y por tanto veo muy difícil que se pueda ir ahí. Se dice, sí, la mayoría de la judicatura es conservadora, pero como he dicho antes, para mí eso no es problemático. Lo problemático es que haya una cúpula judicial vinculada a espacios partidistas. Eso es lo peligroso. Porque para mí que haya una elección interna proporcional y que haya 6 de la APM, 3 de Jueces para la Democracia, 2 de la Francisco Vitoria, si luego eso se compensa con la elección parlamentaria, habrá un sistema de equilibrios el que no habrá una mayoría de comisarios al servicio de un partido político, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Pero vale, si no se va ahí, al menos el sistema parlamentario se podría gestionar de otra manera. No es preciso que se junten dos, uno de un partido, otro de otro partido, en un salón cerrado, porque es así, os aseguro que eso es así, se juntan dos, dicen, este para ti, este para mí, este te lo veto, este me lo pongo, es que esto funciona exactamente así. Y que el Parlamento realmente no decide. Lo lógico sería que si se quiere un sistema parlamentario, que lo nombrara el Parlamento, pero con transparencia, con candidaturas abiertas que se puedan presentar, con comisiones técnicas que informen sobre las capacidades de quienes están ahí. Y al final el Parlamento seguro que elegirá personas con un perfil ideológico, porque todos tienen ideología, como decía, pero que no sean comisarios al servicio de los partidos políticos, porque eso es lo más preocupante. Lo preocupante para mí no es tanto que tenga ideología quien está ahí, como que la institución tenga credibilidad y no como pasa hasta ahora, que está enormemente desprestigiada. Te voy a corregir una cosa, no es en un salón cerrado. Vale. Yo les he sorprendido en un restaurante. Bueno, pobres, y también, me acuerdo del menú y todo. Pero claro, esto es el bipartidismo, no lo quiere abandonar el PSOE. Yo les he dicho por activa y por pasiva que hay una solución. Como es la ley orgánica, primera votación, vamos a respetar los 3/5. No meternos en líos. Segunda votación, mayoría absoluta, configurada por la mitad de los grupos parlamentarios. Para que si alguna vez hay un partido que tenga mayoría absoluta, pues no tenga las manos libres. Dice, ay no, que es que es Europa, dice que no. Pero ¿qué me dice usted? Primero, Europa no habla, hablan unos tíos en su nombre. Y en segundo lugar, ¿me quiere usted explicar por qué el presidente del gobierno de la nación, en primera votación mayoría absoluta y en segunda votación mayoría simple? ¿Es que son de más categoría los vocales que el presidente del gobierno de la nación? Si me lo explica usted, a lo mejor me convence, pero creo que no me va a convencer. Y es más, al ser mayoría simple, es más votos sí que no. Y si hay abstenciones, a lo mejor sale con 100 votos. El presidente del gobierno de la nación. Y se empeña el PSOE en decir que no se puede hacer eso, porque lo pueden hacer perfectamente y se acabó el truco. Bueno, y ya, de los 4 años. Pero además ya, claro, después de lo de la sedición, ya el... Yo lo comentaba el otro día con un exministro del PSOE, ¿tú sabes cuál va a ser la próxima excusa? Aquí viene Jorge. Dice que no nombran porque Pedro Sánchez va sin corbata a la reunión. Es una buena excusa, digo yo. Vale.
Una última pregunta respecto a lo que hablábamos de que los jueces, pues, independientemente de su ideología, pues pueden poner la sentencia como toca, ¿no? En el caso de fuera del Consejo General, ¿estáis de acuerdo con que también los jueces elijan por votación a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o las audiencias provinciales? Pues lo de los Tribunales Superiores de Justicia, como es un modelo del gobierno de las autonomías, pues bueno, que los elija el Consejo es indiferente. El presidente de un Tribunal Superior de Justicia, equivalente a audiencias territoriales en mi época, pues es un señor que en aquella época se dedicaba a ir a las procesiones, al día de la patrona de no sé qué y tal, y cuando se sentaba en el tribunal y tenía dos señores al lado, si los dos señores de al lado, aunque fuesen 20 años más joven, decían A, el señor presidente se quedaba en minoría y no tenía nada que hacer. Sin embargo, hay razones de peso para que en las audiencias provinciales se elijan por los jueces y magistrados, porque ya está en los decanatos. O sea, en Madrid hay cerca de 300 juzgados, entre o quizá más. Y esos 300 juzgados eligen al decano o a la decana. Una de las decanas fue Manuela Carmena. Sí. Y por tanto yo creo que los de las audiencias provinciales los deben elegir los jueces, y los, entre otras cosas porque los conocen. Y mire usted, a mí no me la da, que yo llevo unos años con usted, ¿no? Pero eso tendría que ser en una futura ley orgánica del Poder Judicial. No, de acuerdo, básicamente, vale. Con él. Si hay preguntas... Sí, porque se nos ha ido el tiempo y pues, si alguien quiere hacer preguntas, ahí tenemos... Vale. Por favor, si pueden ser cortitas y concisas, que no tenemos mucho tiempo. Aquí, esta señora de la segunda fila. Sí, buenas noches. Seré breve porque ya son horas un poco tardías. Pero aquí se habla de corrupción, de malversación, y yo estoy pensando, aprovechando quizá una frase que dijo el señor Martín Pallín sobre las cartas boca arriba, que hay una corporación privada aquí en España que también hace una malversación de dinero público y, claro, se le consiente. Me refiero a la Iglesia Católica. La Iglesia dice que cumple la ley. Vía IRPF hay una detracción del dinero público, de la hucha común, por medio de su X. No voy a entrar en la otra X, que también tiene vinculación las ONGs con la Iglesia Católica, pero ya en el 2007, en la época de Zapatero, ya la Iglesia aceptaba lo de la autofinanciación. Como nadie se lo exigió, pues no lo han hecho. Hace muy pocos años el Tribunal de Cuentas dijo que pasaba, y están haciendo una memoria que desde nuestro punto de vista, desde Europa Laica, la memoria económica no es exacta. Pero quiero decir que hay un dinero público que se detrae y además el Estado financia con mucho dinero, con 12.000 millones de euros, a esa corporación privada. Y aquí no hablamos de creencias, hablamos de dinero. Entonces, realmente estamos bastante pesimistas, pero... yo pues me dirijo a ustedes que son expertos jurídicos, ya sé que tenemos los acuerdos que blindan a la Iglesia, pero ¿cómo a través de, pues ya digo, de la judicatura y de la gente que lucháis contra estas malversaciones y contra esta democracia de baja intensidad y este Estado fallido desde nuestro punto de vista, ¿qué se puede hacer? Porque esta corporación no puede inmatricularse 100.000, no va a devolver, la ley encima se lo pone muy bien diciendo los demás que lo reclamen. Es decir, ¿esta corporación va a seguir haciendo lo que quiera? Gracias. Vamos a ver, es que realmente el concordato se firma en la época de Franco y los acuerdos jurídicos ya en democracia. Bueno, para regular aspectos sobre educación religiosa o no y tal, pero el artículo, creo que es el 33, no me acuerdo ahora, de la Constitución, dice que todos
deben contribuir a los gastos al erario público, no hace excepciones. Y entonces a mí se me ocurre que estos políticos nuestros a los que quieren presumir, que se lean el Evangelio, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y por tanto, que le apliquen el Evangelio y traiga usted para acá. Eso hay que acordarlo. Pero ¿qué pasa? Que sacan, tienen especialistas que sacan el calculómetro, dice, hombre José Luis, hombre Mariano, hombre Pedro, sí, tienes toda la razón del mundo, pero podemos perder 300.000 o 400.000 votos. Y así de crudo es la cuestión, ¿no? Porque, vamos, creo que nadie puede sostener con argumentos jurídicos, ni siquiera la Iglesia, de que no entra dentro del texto constitucional. Entonces, dice todos. Sí. No, por allá atrás. Allá atrás. Sí. Buenas tardes. Si me permiten, hago un par de reflexiones y preguntas rápidas. Algunas casi para que me contesten sí o no. Cuando han estado hablando del Consejo General del Poder Judicial, me he acordado de que la otra noche, escuchando los resultados de las elecciones en Estados Unidos, decía, es que no solo, y sobre la lentitud, no solo se han elegido a los senadores y congresistas, sino gobernadores, sheriff y jueces. ¿En algún país europeo a esta casta superior de órganos tipo consejo, no estoy hablando de jueces, evidentemente, se les elige por votación de la circunscripción electoral que toque? Bueno, de los Estados Unidos mucha gente tiene un poco de confusión. Los gobernadores de los estados nombran a los altos cargos judiciales, igual que el presidente nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. Lo que sí se ha elegido son lo que aquí llamaríamos jueces de distrito, los antiguos jueces de distrito. Eso sí son por elección. Pero el presidente del Tribunal Supremo de Texas y sus adláteres están nombrados concretamente por George Bush padre, los que yo conocía, ahora no sé quiénes serán, pero los eligen los gobernadores de los estados. Brevemente, sí, es curiosidad de alguien que no se dedica a esto. ¿En algún país europeo hay alguna elección para algún alto cargo judicial? Popular, elección popular. Sí, elección popular, elección por los ciudadanos. A mí no me consta. No. Esa sería una posible alternativa. De hecho, en el libro doy vueltas a si salimos del sistema parlamentario o del sistema mixto. Yo creo que hay otras dos posibilidades. Una, que sea por elección popular, que si fuera efectiva, a mí no me importaría. Lo que pasa es que creo que sería complicado amarrar que tuviera una participación y una legitimidad suficiente. La otra alternativa, que tampoco es para diseñarla, es que fuera por sorteo. Lo que ocurre es que también, claro, una judicatura que tiene una composición como la que tiene, el sorteo tampoco queda claro. Aunque hay precedentes que no son negativos. Por ejemplo, las juntas electorales, que es algo que apenas reparamos en ello, que tiene una influencia importante, ¿no? Sobre todo las juntas electorales de zona, sobre el proceso electoral, son constituidas por jueces elegidos por sorteo. Y esto no crea grandes problemas. Pero bueno, analizo los pros y los contras y yo siempre digo al mismo sitio. Lo que en la Unión Europea funciona perfectamente no tendría por qué no funcionar aquí, probablemente, ¿no? Vale, gracias. Y una cosa más, o mezclo dos cosas para hacerlo rápido. Matizar a Miriam cuando ha dicho, creo que te referías sin decirlo al licetazo, a todos estos enchufados se les va a regalar la plaza. Permíteme que te matice que la mayoría de funcionarios interinos no somos enchufados. Algunos hemos estudiado cosas tan peregrinas como portugués para rascar puntos, ¿vale? Y eso ya pasó con el plan de estabilidad de Zaplana, que limitaba la experiencia a 4 años y medio. Ahora me parece, me hicieron el cálculo el otro día, mis señores, son 12 o 18. Matizarle a usted, señor Boch, cuando ha dicho que hay unos 100.000 cargos de libre designación o En la administración estatal, en la autonómica, en la provincial, en empresas públicas, en empresas mixtas, en fundaciones institucionales. Bueno, hay varios autores que han hecho el recuento.
Y claro, usted recuerda un poco a los cesantes de Pérez Galdós, no sé si recuerda lo que era aquello. Antes no había estabilidad en el empleo, un partido llegaba al poder, echaba a todos los empleados públicos y ponía los suyos. Se marchaba, echaba al que venía. En ese ámbito pasa un poco eso, es decir, que hay tanta gente en el cargo de designación directa que yo insisto, seguro que en algunos espacios institucionales es absolutamente imprescindible. Pero creo que 100.000 son demasiados, esa es la impresión. Yo he echado la cuenta. No la he echado, es que había un blog de un economista madrileño que se llama No me jodas que me incomodas, que ya lo cerró, que decía que, discúlpeme, pero había una señora que ha hecho una exposición larga, que ese PowerPoint que circulaba de que tenemos 500.000 políticos en España... No, eso no es cierto, hombre. Eso no, el... 100.000 me sale casi... Bueno, yo los datos salen de un estudio que ha hecho un profesor de la Universidad de Murcia que se llama Los costes económicos del déficit y calidad institucional. Gracias. Y la corrupción, Fernando Jiménez, que también está a disposición de todo el mundo y es un... de economía y de... No es jurídico el estudio, ¿no? Creo que tenemos que cortar una última pregunta y ya cortamos. Lo siento, yo me he enrollado muchísimo, si tenéis más cuestiones. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar agradecerle a los participantes su labor con la enseñanza, sus escritos, sus charlas, que tanto nos contribuyen a conocer mejor los pormenores de la compleja situación de la justicia. Yo quería hacer una reflexión sobre dos aspectos de la justicia que me planteo, que son la independencia y la imparcialidad. En cuanto a la independencia, es un concepto que yo entiendo, que es un concepto que en la mayoría de los casos, pues en la mayoría de las personas en su actividad diaria no suelen ser independientes. Somos dependientes de ideologías, de creencias, de principios, por tanto, independientes no son. ¿Cuál es un tema que en la justicia se vanagloria mucho y se dignifica mucho este tema? El otro es la imparcialidad, que yo creo que es un tema que se... contradice con otro concepto que ustedes se han introducido, que es la discrecionalidad. Son dos conceptos antagónicos, porque la imparcialidad y la discrecionalidad, permite a un juez imponer una sentencia en función de a un criterio que puede ser subjetivo en la interpretación de la ley. Puede ser más favorable o menos favorable hacia un colectivo o una persona. Creo que estos dos conceptos, como reflexión, quería que poner un poco, que creo yo que es la consecuencia, el motivo de por qué algunos procesos muy conocidos confunden a la opinión pública, como el caso de los ERE o el caso de que otros presidentes de comunidades no estén ni siquiera investigados, habiendo sospechas antes de que puedan. Bueno, la independencia tiene una vertiente externa y una vertiente interna. Externamente, y está incluso en la ley orgánica del Poder Judicial, el juez a la hora de juzgar no puede verse presionado por factores externos, llámense políticos, llámense económicos o llámense mediáticos, hasta tal punto que, como sabes, hay un artículo 14 que dice que si algún juez se siente perturbado de su independencia, puede pedir amparo al Consejo del Poder Judicial. Yo iría al Espíritu Santo, porque sigo exactamente igual, a ver cómo le vas a proteger, porque se te echa encima la prensa libre. Y los Marguenda y los Inda, pues entonces son los que dicen si un juez es independiente o no. Suponiendo que no hay estas presiones, viene ya la conciencia interna. Yo tengo que juzgar... con arreglo, por supuesto, al imperio de la ley y a los parámetros legales, pero con algo que es curioso y que existe en la ley, del jurado. Los jurados son tan jueces, a un homicida le da lo mismo que los jueces que le ponga 15 años. La Audiencia de Barcelona que los jurados, los 15 años se los lleva adelante. Y... al hacer el juramento, dice, juro usted desempeñar sin odio ni afecto. Es decir, el juez tiene que despojarse de todas estas adherencias de las que hemos estado hablando, incluida la personal, porque también algunos jueces tienen algunas, tendencias psicótico-personales. Por eso algunos piden... que se haga un examen de
de psicología o de, por un psicólogo a los jueces. Por ejemplo, tendencia antisexual, antifeminista, en fin, eso puede existir. Pero tiene que saber que se tiene que abstraer de eso y juzgar sin odio ni afecto. Si se consigue eso, se habrá conseguido la independencia. La imparcialidad, bueno, pues también está, es un concepto semejante. Y no olvidemos que la Constitución dice más adelante que los jueces son responsables. Y es más, cuando hubo una sentencia de la Sala Primera, todos, incluso en Jueces para la Democracia contrató a una compañía de seguros, nos hicimos un seguro de responsabilidad civil. Porque el juez no es un señor que pueda hacer lo que le dé la gana y, por tanto, podría incurrir en responsabilidad, sobre todo si no motiva o hacer. Y no hay que esperar nada más de la independencia, de lo que tiene que ser política externa e interna. Bueno, sí, por precisar conceptos en la línea de José Antonio, la independencia afecta más a factores o espacios externos, mientras que la imparcialidad tiene que ver con cuestiones internas del propio juez o jueza. Para entendernos, independencia implica que el juez dicte una resolución en conciencia sin ningún tipo de presión externa, que nadie pueda forzar a un juez a dictar una resolución. Por supuesto, como usted bien apuntaba, independencia no significa capricho del juez o discrecionalidad para hacer lo que le dé la gana. Independencia lo que implica a la vez es dependencia de la ley y del ordenamiento jurídico. O sea, la independencia está para garantizar que el juez pueda aplicar la ley y el ordenamiento sin ningún tipo de maniobra que le presione para ir en sentido diferente al del ordenamiento. Por decirlo en una frase muy clara, la independencia no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de la ciudadanía para que el Poder Judicial no sea presionado desde fuera, se protejan los derechos fundamentales y se aplique rectamente el ordenamiento jurídico. No es un regalito que se nos da para que hagamos lo que queramos, sino es para que ustedes estén tranquilos de que nadie presionará al Poder Judicial para forzarle a dictar una sentencia que no quería dictar. En cambio, la imparcialidad es otra cosa, que suele confundirse. La imparcialidad no tiene que ver con lo que te viene desde fuera, sino con la situación interna del juez, con su posición, con el resto de intervinientes directos o indirectos en un proceso. Significa que un juez no puede dictar una sentencia cuando una parte es su hermano, su madre, su amigo, un partido político que le ha hecho favores o cualquier circunstancia que haga dudar de que pueda ser parcial. Imparcialidad viene de parte. Se tiene que ver con las conexiones con las partes en un proceso. Son dos instrumentos precisamente para que se aplique lo más rectamente posible el ordenamiento jurídico. Bueno, pues lamentándolo muchísimo, es que son las 9 y nos tenemos que ir. Me queda mal sabor de boca porque creo que nos quedan temas en el tintero. También quería abordar el tema de las mujeres dentro de la carrera judicial y esos porcentajes en las cúpulas de más de arriba. Pero bueno, para otra ocasión será. Lo siento muchísimo si os habéis quedado con alguna duda. Os pasaré los teléfonos de... No, mentira. os agradezco a todos haber venido y bueno, y un fuerte aplauso y agradecimiento a los ponentes.